Estaba con el micrófono apagado. ¿Qué pasa con el profe? Vamos a ver, le decía que estamos reiniciando nuestra clase. Estamos reiniciando la clase. Pero antes vamos a pasar la lista, la lista, ¿ya? La lista. Ya lo tenemos por acá. Vamos a pasar la lista. Aquí estoy con el micrófono de preferencia. Vamos a ver, estamos con Ágreda, ahí, Ágreda. Presente, profesor. Muy amable. Bazán. Bazán. Nada. Cabanillas. Presente, Estuvo profesor. desde muy temprano ahí. Punto para él. Campo Blanco. No le he visto. No le he visto a Campo Blanco. Pero está, ¿no? Campo Blanco. Kur. Presente, profesor. Muy amable. Durán Eulogio. Durán. Pásale la voz ahí de Kur. Mándale un WhatsApp a todos ahí, por favor, que se presenten al término de la distancia. Ya estamos en clase. Erazo. A ver, por aquí veo una, escucho una respuesta. Entramos acá. Está ahí, Erazo, ¿no? Erazo, correcto. Regreso. Estamos aquí con Erazo. Erazo Borrero, gracias. Mendoza, Mendoza Borges, Ángel, Tatiana. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Molina. Huerta. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Ramos. Álvaro David. Rodríguez. Nada. Roja Gutiérrez. A ver por ahí. ¿Quién contesta? Rojas, muy bien. Gracias, Rojas. Gutiérrez, correcto. Sotelo Atagua. Presente, Sotelo. profesor. Presente. Muy amable, Sotelo, gracias. Tejo. Decía ahí por el interno que tiene dificultades en su Presente, enlace. profesor. Allá, ahí está, qué bien, qué bien. Gracias. Vega Pumahuacre. Vega Pumahuacre. Juan Anderson. Nada. Vía Crises. Crisis, ¿no? Vía Crisis Guerrero. A ver, ¿quién contesta ahí? Vía Crisis, muy bien, gracias. Ahora, a ver, nuevamente, Bazán, ¿está Bazán? Nada. Campo Blanco. Durán. Rodríguez. Vega, nada, cerramos, ¿no? Aparece, me avisan. Regresamos. Antes de continuar con los temas, vamos a hacer un pequeño sondeo, ¿eh? Utilizando aquí las herramientas que nos da este medio. Vamos a ver. A ver, ¿cómo están? A ver. Mire un sondeo. Dice, los presupuestos son posteriores a la ejecución. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos ya una respuesta. Faltan 10. Sigan contestando, por favor.
Falta respuesta, ¿eh? ¿Qué fue? Faltan ahí, ya, faltan dos, falta una, la respuesta ahí, ¿qué falta? Bien, ya, contestaron todos, muy amable por las respuestas, ¿ya? Les agradezco, ¿eh? 100% de participación. Ahora, bien, dice, los presupuestos son posteriores a la ejecución. Y la respuesta es no. Repito, la respuesta es no. Los presupuestos son antes de la ejecución. Le he cambiado ahí un término ya y no se han sintonizado ahí algunos participantes, algunos alumnos. Repito, la ejecución es posterior. El presupuesto es antes. Antes de. Por eso le dije a priori. ¿Qué cosa es a priori? Antes de. P. ¿Qué cosa es P? Antes de. Bueno. Vamos con otro. Otro sondeíto. A ver. A ver, tenemos ahí. Equilibrio, hablando ahí un principio del presupuesto, ¿no? Equilibrio significa diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto. ¿Qué dicen ahí ustedes? Protestando más rápidamente, por favor. Ya tenemos ahí, faltan cinco. Equilibrio significa diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto. Mostramos ahí las respuestas, ¿eh? Así están las respuestas. Y vamos a analizar la pregunta. Primero, la palabra equilibrio, ¿qué significa? La palabra equilibrio significa igualdad. La palabrita ya te dice todo. No, ustedes no se dejen llevar por la memoria, sino analicen. Equilibrio significa eso. Igualdad, ¿no? Igualdad entre uno y otro, ¿no? Y luego dice, equilibrio significa diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto. Obviamente la respuesta es no. Como dijo el presidente PPK, no. Efectivamente. Ten en cuenta, seguimos fallando, no todos, la mayoría está acertando, pero hay algunas fallas que ustedes deben tener en cuenta. Vamos con el siguiente sondeo. Estos sondeitos nos permiten retroalimentar.
Ahí tenemos ahí este sondeo. El supuesto se formula o se hace, formula o hace, teniendo en cuenta datos futuros. ¿Qué dicen ustedes? Este caso nos ha dado la pandemia, creo que tenemos. Ya tenemos la respuesta, faltan cuatro respuestas. Conteste, por favor. Vamos a mostrar, mostramos ya. Vemos las respuestas. Vamos a leer, el presupuesto se formula teniendo en cuenta datos futuros. Cuidado, ahí me dijo que leyera. Dice se formula. Recuerden, el presupuesto contiene datos futuros. Contiene datos futuros. Pero se formula sobre datos anteriores. Ya por ahí hizo hincapié, me parece que Ángel, otra señorita creo que, Ángel creo que era, ya nos dijo eso, ¿no? El presupuesto contenía datos estimados, pero que se hacía sobre datos históricos, reales, ¿no? Datos pasados de la empresa, ¿no? Por eso es importante, digamos, leer, hay que leer, ¿no? El presupuesto se formula teniendo en cuenta datos futuros, la respuesta es no. Totalmente no, no. Se formula sobre datos que hay. Los datos que contiene, si son futuros. Si son futuros, si son supuestos, si son estimados, ¿no? Dejamos de compartir ahí. Luego con otro. Salimos de ahí. El presupuesto contiene, debe ser ahí. El presupuesto contiene datos futuros establecidos sobre datos históricos o reales. ¿Qué dicen? Avanzamos ahí con la respuesta, por favor, faltan tres respuestas. Pues cerramos, ¿eh? Cerramos, ahí tres, ya dos, uno. Falta uno, ¿quién se abstiene? Ahí falta un alumno, alumna. Por favor, queremos el 100%. Ya, ahora sí estamos participando el 100%. Vamos a ver la... Esta pregunta es contraria a la anterior que ya hicimos, ¿no? Y dice, ¿no? El presupuesto contiene datos futuros, hasta ahí es cierto. Establecido sobre datos históricos reales, también cierto. ¿Correcto?
este caso, nos felicitamos pues a todos ahí. Mayoritariamente se ha contestado, casi al 99.9% se ha contestado positivamente. Y como reitera por ahí, Steven Rojas, es un documento que contiene datos estimados, futuros, ¿no? O con otro. Tenemos otra, facilita. El presupuesto es un plan. Tenemos 100% ahí, por favor. Como dice ahí, 100%, queremos 100% esa respuesta. Ya por ahí algo había adelantado Rojas. Y confirmaba a Rodríguez. Rodríguez, estás acá, mira, y en la lista está falto. Rodríguez, ¿me escuchas? Ya, el labio se me fue y ahorita corregimos tu caso. Vamos a ver, entonces acá, vamos a ver las respuestas. Aquí tenemos ahí, el presupuesto es un plan correctamente, muy bien, efectivamente. Ya, entiendo, Álvaro Rodríguez. A ver, muy bien, entonces dejámoslos, retomaremos los sondeos. Luego que hagamos las explicaciones de otros temas que tenemos ahí. Entre tanto, vamos a corregir esta asistencia de Rodríguez, que lo veo ahí participando. Y no puede estar falto, pues. Está acá. Rodríguez Ramos, Álvaro David, ya presente. ¿Alguien llegó ahí? ¿Bazán? A ver, hay una respuesta, parece que apareció por ahí. A ver. No veo. A ver, Bazán, está presente, ya fue Bazán, ya ves, vamos a ver, regreso a la lista y entonces Bazán está ahí. Tenemos aquí a Campo Blanco, Durán y Vega, ¿están? Campo Blanco, Durán y Vega, nada. Actualizamos ahí la lista, correcto, ahora sí, ya. Que lo vean ahí, todo esto es transparente. Ya. Dejamos de compartir, no vamos al tema, entonces no vamos al tema. Atento, por favor, presten atención, hagan sus apuntes, escriban ahí el chat para si hay alguna inquietud, si desean alguna, si desean que complemente con algún caso, con alguna práctica, algo, ¿no? Uy, pasó por allá. Con algo, ¿no? Con todo gusto para hacer las cosas funcionen, ¿no? Aquí nos habíamos quedado en las funciones. Siendo el presupuesto, ¿no? Siendo el presupuesto un documento oficial dentro de la empresa, aunque le dije que no era necesario comunicarlo, es oficial hacia adentro de la empresa, para que nadie lo divulgue hacia afuera. Generalmente se cuida eso, ténganlo en cuenta. Lógicamente que, siendo así, cumple algunas funciones. Acá nos dice lo siguiente, ¿no? La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero. Es cierto eso. Nos permitemos controlar cómo vamos en el nivel de ingresos, cómo vamos en el nivel de gastos, ¿no? Por eso dice que es el control financiero.
Cuando hablamos de control financiero es que controla no solamente los gastos, ¿no?, sino los ingresos y gastos. Por acá le ponemos ahí ingresos por un lado y gastos. Ambos lo controlan. Ambos son elementos. Algunos a estos gastos también le llaman egresos. También vale. Luego, el control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que está haciendo. Comparando los resultados con sus datos presupuestados. Esa famosa comparación. Y para eso hay un cuadrito que se utiliza. Miren aquí. Este cuadrito generalmente es así, ¿no? ¿Sí? Es un cuadrito de estas cuatro columnas. Sí, de alguna manera. Por acá en la primera están los conceptos, los conceptos presupuestados, pues, que puede ser de ingresos o de gastos. Estos conceptos. Luego por aquí está lo presupuestado. Aquí está. Este es el presupuesto. ¿Cuánto se presupuestó? Acá está lo ejecutado. Ten en cuenta, ahorita le vamos a pedir que hagan unos 20 casos de esto. Con varios conceptos, ¿no? Suponiendo que estamos controlando el presupuesto de ingresos, ¿no? El presupuesto de ingresos, estamos controlando eso. Entonces, aquí vamos a tener varios conceptos. Y luego tenemos los datos aquí presupuestados y luego los datos ejecutados. Y acá, en esta otra columna, está la diferencia. Y entonces puede ser, por ejemplo, que tengamos en venta de bienes. Miren, voy a tener una empresa, venta de bienes, ingresos, ¿no? Venta de bienes, presupuesto como 100. Y vamos a suponer que ejecutó 120, miren. Voy a decir aquí, voy a ser propositivo, ¿no? ¿Qué significa ahí? Que tiene una diferencia de 20. De 20, pero positivo. De 20 positivo. Vamos a ver aquí ahora la prestación de servicios. Prestación de servicios. Ahí tenemos prestación de servicios. Y como el presupuesto es equilibrado, si tuvo 100, acá también vamos a ponerle 100 de... 100, 100 de... 100 de prestación de servicios. Se presupuestó como 100. Se presupuestó como 100 de servicios. Y vamos a suponer que se ejecutó 70. En este caso, tenemos menos 30. Tenemos menos 30. Entonces ahí viene el análisis, ¿no? Hay que analizar. No solamente poner números, sino analizar. Miren, primero nos ponemos en venta de bienes. Si mi presupuesto fue como 100, y realmente logré vender 120, tengo una diferencia de más 20, lo cual significa que es un superávit. En superávit en relación con la venta de bienes. Es decir, vendí más de lo presupuestado. Eso es muy bueno, es muy positivo, ¿no? Luego, en la prestación de servicios, presupuesté como 100, ¿eh? No necesariamente va a ser igual que la anterior, ¿eh? Podría ser menos o más, ¿no? Por si acaso. Presupuesté como 100, pero solamente he ejecutado, o sea, he prestado servicios en 70. Lo cual quiere decir que tengo un déficit de menos 30. 30, que puede ser 30 soles, que puede ser 3.000 soles, que puede ser 30.000 soles, que puede ser 30 millones en las empresas grandes. Si eso no es ejecutado, tengo que ponerle ahí un énfasis. Es decir, tengo que retroalimentar. ¿Qué está pasando con los servicios? De repente requiere más publicidad. De repente no se están prestando los servicios en la calidad que se requiere.
¿no? Algo está pasando ahí, tengo que analizar eso, y sobre eso tengo que retroalimentar esa parte de los servicios, ¿no? Ahora, otra cosa, miren, esta columna que yo le he puesto de presupuesto acá, presupuesto, antes de ejecución, pero no hay ninguna ley que te diga que lo pongas antes o eso. Lo ejecutado puede ir antes que lo presupuestado, como este caso, puede ir antes que lo ejecutado. Simplemente es tener la lógica del caso para establecer las diferencias. ¿Correcto? Puede ser otro caso, voy a poner en la parte inferior. En la parte inferior, muy similar, ¿no? Acá sus columnas, acá, 1, 2, 3, 4. Esta es una columna básica. Incluso podría poner una columna adicional de observaciones, ¿no? Algo, ¿no? También puede ser, ¿no? Entonces tengo aquí, aquí voy a comparar el presupuesto. Aquí voy a poner el presupuesto de ingresos y gastos. Ambos. Ambos lo voy a juntar aquí. Arriba solamente había puesto ingresos, pero acá lo voy a juntar a ambos. Entonces por aquí voy a poner el concepto. Aquí voy a cambiar la tónica anterior. Por ejemplo, acá le voy a poner lo ejecutado y acá lo presupuestado. Conceptos, ejecutado, presupuestado y diferencia. El orden no altera el producto, eso es cierto, así es. Entonces voy a poner acá estas filas, estoy completando las filas ahí. Entonces como estoy comparando ingresos y gastos por acá, pongo aquí ingresos, por acá ingresos y acá gastos. Entonces, en la parte inferior también establezco una diferencia acá. Entonces, vamos a ver. Lo ejecutado. Primero vamos a poner aquí lo presupuestado. ¿Cuánto es el presupuesto? Vamos a suponer que se ha presupuestado como 1000. Se presupuestó como 1000 de ingresos. Y si hablamos de un presupuesto equilibrado, los gastos también deben ser 1000. ¿Cierto? Por lo tanto, no me deja escribir más rápido el mouse, van a disculpar ahí. La diferencia es cero. Y cero. Ahora, ¿pero cuánto se ejecutó? Vamos a ver. Ingreso, vamos a suponer que se ejecutó 800. 800. Y en gastos, vamos a suponer, y ocurre así, que se ejecutó 1100. Esta forma es la más común que se da. Por lo tanto, tengo aquí una diferencia de menos 300. Menos 300. En la parte inferior, menos 300. El costado derecho. El costado derecho, los ingresos. La diferencia de ingresos, ¿no? Y aquí tengo menos 200. Menos 200. ¿No? Me faltó completar ahí menos 200. Tengo ahí un déficit de 200 en ingresos. Y ahora acá, en gastos, miren. Tenemos una diferencia de 100, pero también es negativo, porque se ejecutó más, por lo tanto resulta en un término negativo, ¿no? Más 100, se ejecutó más 100. Se ejecutó más 100. Y luego sumo estas diferencias y tengo esta diferencia de menos 300, que también ya lo tenía anteriormente. Ahí está. Entonces, tener en cuenta estos datos. Primero, el manejo matemático. A veces la matemática dicen que se te... pero a veces nos puede hacer dudar, ¿no?
cuando yo obtengo menos ingresos, si ejecuto, ¿no? Cuando yo ejecuto menos ingresos que los presupuestados, hay un déficit. Y cuando yo ejecuto más gastos de lo presupuestado, también hay un déficit. Esa es la conclusión. Entonces, esto me puede llevar a pensar lo siguiente. Suponiendo que estamos esto ha sido a medio año, ¿no? Entonces, siendo así, podría, digamos, me falta 200. Esto vamos a suponer que es el presupuesto anual, ¿eh? Este es el anual, presupuesto anual. Presupuesto anual. Y esta ejecución vamos a suponer que es semestral. Porque esto se evalúa así de tiempo en tiempo, ¿no? No necesariamente al final, ¿no? Entonces, la ejecución es semestral. ¿De qué me está diciendo ahí? Me está diciendo, digamos, que al primer semestre ya he ejecutado más del 50% de mis ingresos. Y solamente me falta 200 para cumplir mi meta de ingresos. Pero en cambio, en gastos, ¿qué me está diciendo? Apenas ha pasado 6 meses y ya estoy sobregirado, estoy en déficit de 100 por encima de los gastos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, como dice yo, obviamente, tengo que amarrarme bien los pantalones y ajustar ahí en los gastos, hacer una reducción de gastos, o en todo caso gastar lo indispensable nada más. Porque si sigo gastando tal como he venciéndolo, voy a sobregirarme mucho más. Tener en cuenta esos ejemplos, ¿eh? Luego dice otra función. Desempeñan tanto roles preventivos como correctivos. Claro. Justamente esto que estoy comentando, ¿no? Si estoy haciendo la evaluación, a la mitad del año, en el semestre, quiero prevenir que no tenga sobregiros, especialmente en gastos. En ingresos me puedo sobregirar. Si fuera posible que los ingresos superen al presupuesto 100%, 200%, 300%, 500% en ingresos, pero no en gastos. En gastos debería, digamos, hilvanar bien ahí, hilar en todo caso fino, hilar fino o tejer fino para, digamos, manejar adecuadamente ese rubro de los gastos, ¿no? Es un rubro muy neurálgico, muy problemático, esto de los gastos en las empresas, ¿no? No es tan fácil, ¿no? O sea, teóricamente yo le puedo decir acá que se puede hacer esto, ajustar, pero ya sobre esa base puede llevarlo a cabo en las empresas como, por ejemplo, gastando menos luz eléctrica, gastando menos agua, utilizando menos el teléfono, haciendo menos uso de la internet si fuera una empresa industrial, de repente, por ahí, gastando menos papel en las oficinas. Hoy por hoy, por ejemplo, con este salto que hemos dado con la pandemia en lo tecnológico, ahí se ha reducido tremendamente el uso de papel. Ya las impresoras ya ni se mueven, ya están oxidadas ahí, ¿no? Hay un ahorro ahí en esa parte, ¿no? Pero ese ahorro se compensa, digamos, con el mayor uso de la energía. Hay que estar ahí a 100%, digamos, utilizando la computadora y analizando los archivos, activándolos ahí, porque sin la electricidad tampoco se mueve la computadora, ¿no? Todo eso. Pero no podemos estar, digamos, gastando más
cuando debemos ahorrar. Entonces debemos tener en cuenta esas cosas, ¿no? Entonces ya hemos entendido ahí las funciones, ¿no? Las funciones y con ejemplos y todo, ¿correcto? Vamos a ver, ahora los elementos. ¿Aun cuando esos elementos ya lo hemos estado viendo ahí? Algunos elementos, pero aquí tenemos otra forma de ver estos elementos. Por ejemplo, ya hemos dicho reiteradamente que este presupuesto es un plan. Luego, que no es un plan cualquiera, ¿no? Sino que es un plan integrador, especialmente ya en el contexto de toda la empresa, ¿no? De toda la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque hace una sumatoria, ¿no? Hace una sumatoria de las actividades, hace una sumatoria, perdón, de las áreas, de las actividades, ¿no? Integra áreas, integra actividades, integra recursos, integra funciones, ¿no? Hay un elemento de tipo coordinador, ¿no? El presupuesto no se puede hacer, no lo puede hacer una persona, ¿no? Tiene que hacerlo varias personas. Algunas lo hacen desde su área, desde logística, desde producción, desde contabilidad, desde tesorería, y luego eso le entregan al área de finanzas. El área de finanzas ahí, y siempre van a estar coordinando, siempre van a estar coordinando, en todo momento coordinando, ¿no? O pidiéndole, digamos, si porque el de finanzas que está ahí viendo el presupuesto de un año futuro, está también viendo el año anterior, está comparando, ¿no? Entonces ya no puede decir, aquí tiene mucha diferencia en relación con el anterior, ¿no? Y los ingresos no se supone que no van a aumentar mucho, entonces ya te está avisando, ¿no? Por si acaso, para que haga las correcciones del caso. Una coordinación en todo momento. Es natural que el presupuesto se expresa en números. Y son números lo que hemos hecho en el caso anterior. Ahí, cada presupuesto va en números, en términos financieros. La evaluación se hace en términos financieros. Puede hacerse también en términos cualitativos ya cuando se analiza. Pero es el número el que manda aquí, en este contexto, es el número que debemos tenerlo para, digamos, saber si estamos equilibrados, si estamos en superávit, si estamos en déficit, en todo momento, mirando el presupuesto, mirando los presupuestos, ¿no? De las empresas, ¿no? Operaciones, ¿no? El elemento operaciones está de por sí, porque si la empresa va a realizar operaciones, entonces es necesario hacer un presupuesto. Si no va a realizar, ¿para qué vas a hacer? Pues, por ejemplo, si es posible, digamos, que algunas empresas ahorita que se han visto muy afectadas por la pandemia y no tienen previsto realizar operaciones ni en noviembre que se viene, ni en diciembre, no harán ningún presupuesto. Porque no hay operaciones. Si están pensando en reanudar y cumplir los protocolos para el año 2021, ya harán su presupuesto para el 2021. Pero asumiendo que en este momento no lo tienen, no. ¿Por qué? Porque la operación es la que da nacimiento al presupuesto, a los números que salen. Los recursos, ¿no? Los recursos están presentes en el presupuesto. Y recordemos que cuando hablamos de recursos, miren, aquí están los recursos humanos. En todo presupuesto está el recurso humano. Los recursos materiales. En todo presupuesto hay materiales que se van a comprar. Materiales, en algunos casos, muy sofisticados. Maquinaria, equipo, vehículos. Hardware, software, ¿no? Materiales en algunos casos tangibles y en otros casos intangibles, como son los software, ¿no? Y también tenemos aquí recursos financieros, los recursos financieros. Y bien sabemos que los presupuestos en esencia es un instrumento financiero, porque todo está a nivel de
números, números y más números. Números que generalmente sumas y restan, no pasa de sumas y restas. Pero ya cuando se puede sofisticar el uso de los números, cuando se hace una evaluación, por ejemplo, en términos de valor actual neto, como le dije anteriormente, en términos de relación beneficio-costo, en términos de base interna de retorno, ya ahí, ya los números de operaciones básicas de suma y resta pasan a divisiones, potenciaciones, multiplicaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos otro recurso aquí. Y este recurso es muy, muy utilizado actualmente, que es el recurso tecnológico. El recurso tecnológico, redes, procesos, comunicaciones, ¿no? Lo tecnológico. Lo tecnológico entra, en algunos casos entra en la parte material, en otros casos forma parte de lo inmaterial, pero últimamente se le está considerando como un uso adicional, aparte, por la gran importancia que tiene. Es muy importante tener acceso, pues, a Internet, tener acceso a entrada de datos, a procesamiento de datos, a salida de datos, ¿no? Y todo eso, digamos, hoy por hoy que está de moda por ahí la Big Data, ¿no? En las grandes empresas, ¿no? Manejan volúmenes extraordinarios de información sobre sus recursos humanos, sobre sus relaciones con clientes, proveedores, datos de demanda, de oferta y todo eso, ¿no? Que dentro de un periodo futuro determinado. Claro, todo el presupuesto se hace dentro de un periodo futuro, ¿no? Como ya lo hemos reiterado en todo momento, ¿no? No es para ayer, ni siquiera para hoy, es para el futuro. Es decir, mañana, pasado, la otra semana, la otra quincena, el otro mes, el otro año, el que viene, y así sucesivamente. Tengan en cuenta eso. Eso no quiere decir que... Escuchen lo que yo digo, ¿eh? El presupuesto se formula para el futuro. Pero eso no quiere decir que el pasado no tenga presupuesto. Claro que tiene, ¿no? Pero se hizo antes de, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del año 2019, ¿no? Si hablamos del año 2019, el presupuesto se hizo el año 2018. A fines de 2018 tenemos presupuesto del 2019. A fines del 2019 ya hemos tenido el presupuesto de 2020. Y ahorita, en este momento, octubre, noviembre, diciembre, se terminan de formular los presupuestos para el año 2021. Eso sucede tanto en el Estado como en las empresas privadas. Y otro caso de aplicación, ¿no? Siempre nos recomiendan que hablemos de aplicaciones concretas de esto, de los puestos. Yo les digo a ustedes, vamos al chat, ¿no? Vamos al chat en este caso. Yo les pregunto, y ustedes contestan como sí o como no, para no alargar el caso. Yo les digo, ¿las microempresas realmente formulan presupuestos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué saben? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han visto, no? ¿Las microempresas realmente formulan presupuestos? Sigan contestando, por favor. Hay una sola respuesta. Vemos ahí, o hay, ¿no? Hay 13 alumnos. 13 alumnos. De los 13 solamente ha contestado Rojas. Steven Abel Rojas Gutiérrez, que siempre se hace presente en el escenario de la participación, ¿eh? Vía Crisis también está contestando ahí. Dice que sí. Y también contestan todos
Y ahí dice Eraso también, Molina, Ágreda, Trejo, también dice sí, 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 sí. Pues yo le digo que no. Mira, mi respuesta es no. Ahorita le voy a sustentar. No siga contestando sí. Ya dije que no, ya dije que no. Mire, pero no se trata, digamos, de ponernos a pelear aquí, sino más bien de aclarar. Escuchen, por favor. Las microempresas en realidad no formulan presupuestos, ¿no? No formulan en forma técnica, en forma documental. Ustedes han visto o han escuchado que un emolientero le hable de presupuesto. Una bodega, ¿no? Una bodega de la esquina le hable de presupuesto. A un puesto de mercado, a un stand de galería le hable de presupuesto. Realmente ellos no formulan el presupuesto, sino que lo tienen en la cabeza, ¿no? Tienen mentalmente, ¿no? Mentalmente tiene su presupuesto, ¿no? Pero realmente no formulan un presupuesto. En realidad, mire, esta es la formulación de los presupuestos, aparece a nivel de medianas y grandes empresas. Este tipo de empresas medianas y grandes sí formulan un documento oficial interno, es presupuesto. Pero las micro y pequeñas, de acuerdo a la experiencia que yo le digo, no formulan. Yo mismo tengo, por ejemplo, una pequeña empresa, asesoría y consultoría, y no tengo presupuesto, no tengo presupuesto, lo manejo mentalmente, ¿no? Lo manejo mentalmente, ¿no? Pero eso me ha hecho decir eso, y para el año 2021 ya voy a formular mi presupuesto, ¿no? Oficialmente. Oficialmente, ¿no? Si yo dirijo una empresa, debo tener un presupuesto. Eso es lo que pasa, digamos, en el peruano en general, ¿no? El peruano en general, mucho lo maneja así mentalmente, ¿no? Sabe, digamos, que debe gastar como tanto, pero no lo tiene documentado, no lo tiene escrito, ¿no? Y entonces, al no tenerlo escrito, a veces hace que se pase su presupuesto, especialmente en gastos. Entonces aparecen micro y pequeñas empresas, especialmente rompiendo o no cumpliendo la cadena de pagos. Ustedes habrán escuchado por los bancos muy preocupados por la famosa cadena de pago. Y aparece esos fenómenos de aplazamiento aplazamiento de las deudas, aplazar las deudas, es decir, atearlo más hacia adelante. Incluso algunos piden reducción de intereses porque no pueden, digamos, cumplir con la deuda porque las condiciones no se dan. ¿Y por qué no se dan? Porque no manejaron el instrumento que estamos trabajando, el presupuesto. No lo tuvieron en cuenta el presupuesto. Por eso que el presupuesto es una herramienta de lo más útil, ¿no? Lo más útil para, no para guardarlo, sino para manejarlo permanentemente. Y para ver, estar evaluándolo siempre, cómo vamos en ingreso, cómo vamos en gasto, ¿no? De esa manera, digamos, uno maneja de mejor manera sus finanzas, su negocio, ¿no? Y esto que, ¿por qué menciono que en las microempresas y en las micro y pequeñas empresas no formulan su presupuesto? Mencionaba para que ustedes puedan, digamos, puedan aprender mucho más de estos temas presupuestarios y puedan ofrecer sus servicios a estas empresas, ¿no? La alternativa está ahí. Ofrecerle, digamos, al microempresario hacerle su presupuesto. ¿Y cómo le hago? Y de repente usted dice, pero profesor, ¿cómo le hago un presupuesto? Si yo no conozco su actividad, no sé qué hacen. Muy bien, tendrás pues que irte un día a ver qué es lo que hacen. Ver un taller, cómo se maneja, qué es lo que hacen, ¿no?
Ver en el taller, digamos, qué materiales utiliza, cómo lo utiliza, cuánto vende, qué compra, dónde compra, a cuánto compra, ¿no? Estudiar, ¿no? Primero tiene que estudiar, ahí uno conocer el negocio. Y sobre eso ya, como ya tiene la parte teórica, ya con eso sobra, digamos, para hacer el presupuesto de estas micro y pequeñas empresas. Le digo eso. Es una alternativa, digamos, de trabajo de ustedes como futuros ingenieros, ¿no? Los contadores están en las micro y pequeñas empresas, pero generalmente no le hacen presupuestos. Le llevan la contabilidad. Le llevan la contabilidad de los hechos reales que han sucedido, ¿no? No de lo que van a suceder, sino de los hechos que han sucedido. Porque la contabilidad es de datos históricos. La contabilidad no es de datos futuros, no es de datos supuestos, ¿no? Pero las empresas necesitan manejar ambos datos, los supuestos que están en los presupuestos y los reales que están en su contabilidad, ¿no? A veces los contadores se entretienen bastante ahí con los tributos, ¿no? Con los tributos que tienen las empresas. Impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, en algunos casos impuesto selectivo al consumo, otro caso ITF, tributos laborales como seguro social de salud, SENATI, seguro complementario de trabajo de riesgo, CONAFOBISER, si es una empresa constructora, y en fin, ahí tiene trabajo los contadores, pero casi en presupuesto, a no ser que le pida y le da un servicio adicional, ¿no? Pero no es costumbre prepararlo. Entonces ahí hay un espacio, ¿no? Un espacio, ¿no? Y ahora con la computadora es muy fácil hacer todo esto. Simplemente conocer la actividad y luego pum, pa, pum, le pones. Ni siquiera necesitas crear un software, ¿no? Sino utiliza tu Excel y ya está el presupuesto. Y ahí te tiene, digamos, dependiendo del tipo de empresa, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 soles, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa. O sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver esos nichos laborales que están ahí esperando, ¿no? Seguimos. A no ser que hayan, sobre los puntos anteriores, no sé si hay alguna partición, un comentario de ustedes. Siempre estamos haciéndole participar, pero independientemente de la petición que yo hago, si tuvieran algún comentario. Pero si no lo tienen en este momento, cualquier momento me hacen llegar, por favor, si hubiera un comentario, algún punto de vista, como lo están haciendo. Veo que están participando ahí con sus comentarios a través del chat. Bien, seguimos. Vamos a ver, aquí entramos ya a un presupuesto específico. Miren, entramos a un presupuesto específico y de lo más importante, y especialmente para la parte de ustedes, los ingenieros. Ustedes, los ingenieros, van a tener mucho que ver con la parte de producción, más que con la parte administrativa, más que con el área de logística. Generalmente los logísticos son administradores o técnicos logísticos. Encontramos economistas, contadores ahí. No encontramos ingenieros en logística, en finanzas, porque está acá su trabajo, la parte productiva, los procesos de producción. Entonces, ¿cuáles son los componentes del presupuesto de producción? Eso es lo que tiene que saber, ¿no? Dice, miren, acá debemos de determinar las unidades que se van a producir. Es de lo más importante. Porque de acuerdo con las unidades va a ser mayor o menor el presupuesto. Si quiere producir 100 unidades, va a tener una cantidad de presupuesto. Si quiere producir 1000, obviamente va a ser 10 veces más. Otro componente. Debe tener en cuenta que aquí tiene que formular tu presupuesto de materia prima. Ya nosotros hemos hecho antes. Ya sabemos la materia prima, hemos tomado datos, hemos dicho que la materia prima, por ejemplo, está compuesto por dos elementos,
el valor de compra y los gastos vinculados. Recuerden eso. El valor de compra y los gastos vinculados. Eso vamos a encontrar en cada materia prima. A veces la materia prima no es una sola, sino son varias materias primas. Por ejemplo, en la producción de aparatos de computación, ¿no? Si quiero producir una impresora, si quiero producir un monitor, si quiero producir cualquier digamos, este componente, necesito varios materiales, porque sin ellos no podría hacerlo. Igualmente, si quiero hacer una camisa, un pantalón, un calzado, si quiero hacer la vajilla de los hogares, si quiero hacer un termo como el que tengo acá, o si quiero tener ahí lápiz, la fábrica de lapiceros, en la fábrica, en el laboratorio de medicina, donde sea que fuere, hay materiales y más materiales. Naturalmente necesito también un presupuesto de la mano de obra, porque si no, ¿cómo transformo la materia prima en producto terminado? Solamente es factible con la mano de obra. Y aquí estamos hablando de la materia prima directa, y aquí también estamos hablando de la mano de obra directa, porque de lo indirecto está acá. Aquí está el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Y aquí tenemos ahí materia, anotamos ahí, les hacemos recordar, materia prima indirecta. Mano de obra indirecta. Y otros costos indirectos. Ajá, tengan en cuenta eso. Y también en el área de producción, si quieres saber, pues veo que hemos totalizado. De acuerdo con las unidades producidas, puedo determinar el costo unitario de producción, ¿no? Como dice ahí David Rodríguez, dice como el parcial, ¿no? Efectivamente, el parcial se ha hecho eso, ¿no? El parcial se ha examinado todo eso, ¿no? Y mejor no hablemos ya del parcial, ¿no? Porque ya ustedes saben todo. Bien, seguimos. Luego, dice que acá también es necesario ver la valoración del inventario final, de productos terminados. Finalmente, digamos, a estos costos hay que agregarle algunos gastos. Hay que agregarle algunos gastos, ¿no? Y tenemos que determinar el costo total, ¿no? El costo total. Y luego, en base a eso, también establecer estado de costo de producción, ¿no? Estado de costo de producción y el estado de costo de ventas también es necesario. Pero sí, como dice Rojas, bueno, en el parcial no se mencionaba presupuesto, sino independientemente. Ahora, todo eso que hemos visto, anteriormente hemos visto los costos. ¿Y para qué sirven los costos? Para utilizarlo aquí en los presupuestos. Los costos como base para los presupuestos. Ahí está. Debemos tener en cuenta eso. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Seguimos avanzando ahí. Pero estos van a ser los diferentes presupuestos que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo de forma independiente. Y luego vamos a hacer un total. Al manejo de cada uno de estos presupuestos, ¿no? El presupuesto maestro no existe como un documento. Repito esa pregunta de examen. El presupuesto maestro no existe como un documento, sino más bien es el acto. Se considera presupuesto maestro al acto de reunir a todos los presupuestos, pero cada uno en su sitio. No existe, digamos, un presupuesto maestro con números que indiquen, sino que
la forma de trabajar los presupuestos, de unirlos, de juntarlos, de reunirlos, se considera como un presupuesto. A esa actividad se le considera como presupuesto maestro. Y entonces, mire aquí, tenemos aquí uno. Es uno, presupuesto de operaciones, lo más importante. Son dos grandes presupuestos. El presupuesto de operaciones, que es este sinónimo de presupuesto de producción. La operación es eso, producir, comercializar, operaciones. Y el otro presupuesto financiero, el dinero. ¿De dónde sale el dinero? Ambos están estrechamente relacionados, ¿no? De acuerdo a las unidades que necesita producir, tendrá que conseguirse el dinero para llevar a cabo eso. Pero luego viene que debajo de cada presupuesto aparecen otros, ¿no? Aparece como este presupuesto de ventas, ¿no? Relacionado aquí con este presupuesto de gastos operacionales. Pero esto se origina sobre ese gran presupuesto de operaciones. Ahora, el presupuesto de ventas va a tener como base el presupuesto de producción. Y este presupuesto de producción, a su vez, tiene como base al presupuesto de costos indirectos, como lo acabamos de indicar hace ratito, al presupuesto de la mano de obra directa. Y luego, al presupuesto de material directo también. Y así se van amarrando. Todo esto de acá, miren. Todo esto así, va por acá, cruza así, va por acá, ahí. Por acá, así, antes. Todo esto pertenece a operaciones. Y todo esto de acá pertenece a presupuesto financiero. Muy, muy conocido en el argot financiero, por ejemplo, dice el flujo de caja. Es lo mismo, presupuesto financiero o flujo de caja. Incluso en inglés hay algunos que le gusta utilizar el término en inglés, es el famoso cash flow. Cash flow. Flujo de caja, flujo financiero, flujo de dinero. Presupuesto financiero, es lo mismo. Y entonces este presupuesto financiero va a tener en cuenta el presupuesto efectivo, ¿no? Y también el presupuesto de inversiones, ¿no? Y como consecuencia de eso va a aparecer unos estados financieros. Pero en este caso, un estado financiero presupuestado. Es en este caso el balance general o estado de situación financiera presupuestado. Igualmente, por acá vemos un estado. Mire, aquí hay dos estados que se van formulando. Estos estados. Esto se formula como consecuencia, digamos, como consecuencia de tener los presupuestos. En buena cuenta, esto funciona así. Lo voy a poner en la parte superior. Miren. Tenemos acá los costos, ¿correcto? Es lo que hemos visto ya anteriormente. Ahora, con esto, estos costos nos va a permitir hacer los presupuestos. Los presupuestos como cuadros que agrupan a los costos. Y luego, en base a los presupuestos, vamos a tener otros documentos, que son los estados financieros presupuestados o proyectados. Si gustan, utilicen el término presupuestado o proyectado, es lo mismo. Esos tres elementos es todo lo que hacemos en nuestra asignatura. Ya hemos visto los costos. Ya es pasado. Ese pasado es la base para entender los presupuestos que estamos viéndolo teóricamente ahora. Y desde la próxima clase vamos a incidir más en lo práctico, ¿no? Pero hoy ha tocado darle toda la doctrina, ¿no? Y todavía estamos avanzando ahí en este tratamiento.
Y finalmente llegaremos a esos estados financieros presupuestados o estados financieros proyectados. Esos tres escenarios o eventos o productos de lo que estamos viendo en la asignatura. Costos, presupuestos y estados financieros proyectados. Avanzamos. Ahora, por acá nos habla, digamos, de otros objetivos del presupuesto, ¿no? Como una suerte de corolario, ¿no? Dice que de alguna manera aquí vamos a sintetizar, ¿no? Es un documento que sirve para la previsión de los recursos, es un documento que sirve para la planeación de los recursos, el presupuesto sirve para organizar, ¿no? Organizar la dependencia, los recursos, ¿no? Y todos en el marco, digamos, del... Todo esto está dado en el marco de las fases del proceso administrativo. Proceso administrativo. Lo vimos de otra manera. Anteriormente lo hemos visto de otra manera. Entonces nos dice que el presupuesto hay que coordinar, hay que tomar decisiones, que es necesario controlar el presupuesto y todo eso. Esto como una suerte de conclusión de lo que venimos haciendo en este avance, lo que venimos a hacer. El presupuesto no es un documento que está pintado, es un documento que, porque es supuesto, son datos ficticios, son datos irreales, no por eso lo vamos a desechar y no por eso lo vamos a tirar a un lado, ¿no? No. Cumple sus objetivos, ¿no? Cumple sus objetivos. Debemos tener en cuenta que cumple sus objetivos. Seguimos. La clasificación de los presupuestos, ¿no? Vamos a ver esto de la clasificación. Hay varias formas de clasificar los presupuestos, ¿no? Varias formas de clasificar los presupuestos. Aquí vemos, por ejemplo, por el tipo de empresa. Encontramos ahí públicas, Estado, y privadas, que comúnmente conocemos, públicas y privadas. Por su contenido, esta clasificación nos permite, digamos, entender la teoría, ¿no? Cómo se va ampliando el tratamiento de los presupuestos, por su contenido. Dice, principales, por ejemplo, el presupuesto de ingresos y gastos, así, de forma global. Auxiliares, que puede ser ya entrar al detalle, ¿no? Auxiliares. Por su contenido del detalle, aquí entra al detalle. Y podemos encontrar, en ingresos podemos encontrar ventas al contado, ventas al crédito, venta de bienes, prestación de servicios, etcétera, ¿no? Y por su duración, tiene que ver con la temporalidad, cortos, menos de un año, corto plazo, largos, más de un año. Generalmente podemos agregar ahí que siempre que se haga un presupuesto de largo plazo, siempre va a tener un corto plazo. El largo plazo tiene siempre un corto plazo. Pero no necesariamente el corto plazo tiene un largo plazo. Porque yo puedo hacer mi presupuesto voy a hacer mi presupuesto para el 2021 y punto, 2021 caso cerrado. Pero si hago mi presupuesto para el 2022, 23, 24, 25, obviamente tengo que hacerlo también para el 2021, que sería el corto plazo. El corto plazo son los 12 meses siguientes, el año siguiente, el mes siguiente, la semana siguiente, el día siguiente. Ese es el corto plazo. Exacto lo que dice ahí Ágreda, dice, el largo plazo debe tomar en cuenta siempre el corto plazo. Y así sucede incluso en la deuda. Dice, tengo una deuda de largo plazo. Si tienes una deuda de largo plazo, no significa que esa deuda lo vas a pagar solamente de largo plazo, sino que tienes una parte de esa deuda que tienes que pagarlo en el corto plazo. Esa deuda puede ser por cobrar o por pagar. Bien,
Entonces tenemos ahí tres formas de clasificar, ¿no? Por acá una forma, por acá otra forma. ¿Son las únicas? No. Vamos aquí viendo otras formas. Por ejemplo, dice aquí, por la técnica de evaluación, tenemos ahí una tercera forma de clasificar. Por acá dice, por su reflejo en los estados financieros. Tenemos ahí otra forma. Y luego dice aquí una quinta, por su finalidad. Por su finalidad. Entonces tenemos primero que, de acuerdo con la técnica, ¿no? Con la técnica dice que es mediante estimados. Es decir, vas utilizando bases empíricas, ¿no? Luego utilizando métodos, el método estándar. En ese caso utilizando bases científicas. Luego midiéndolo en relación con la posición financiera de la empresa. En la medida, digamos, que va lográndose la rentabilidad o no, eso tiene que ver con la posición financiera, y vamos viendo, ¿no? Si la empresa es rentable, quiere decir que los ingresos superaron a los gastos. En cambio, una empresa está en una posición de pérdida, quiere decir que los costos y los gastos han superado los ingresos. Por lo tanto, algo está mal. Y tenemos que superar esa situación. Por el reflejo en los estados financieros. Ya vimos incluso esto del estado de resultados. Midiendo los resultados. Midiendo los costos. Midiendo las inversiones. Midiendo las deudas. También puede hacerse así. Mediante esa forma, ¿no? Y finalmente teniendo en cuenta la finalidad. Es una quinta forma de cómo ver la clasificación. Dice que, por ejemplo, ahí dice de promoción. De promoción. Cuando hablamos de un proyecto financiero, queremos hacer una nueva planta, queremos fabricar un nuevo producto, queremos incursionar a nivel nacional, queremos incursionar a nivel internacional. Ese es un proyecto. Dice de aplicación, solicitud de créditos. Claro, cuando nos piden, ¿no? Esto es muy utilizado, por ejemplo, el famoso flujo de caja. Aquí, mire, el flujo de caja. Siempre los bancos te hablan esto del flujo de caja. El famoso flujo de caja o cash flow, flujo de caja. Los bancos te piden eso, ¿para qué? Para saber tus ingresos y costos futuros. Para saber si vas a tener capacidad de pago, para saber si vas a tener saldos positivos y con eso puedas pagar la deuda que quieres obtener a través de un crédito. Este es otro trabajo que pueden hacer ustedes, miren. Hacer un flujo de caja. Hacer un flujo de caja, el flujo de caja va a estar compuesto por cobros futuros, o sea, uno estima cobrar, lo que estima pagar, cobros y pagos. Lo que estimo cobrar y lo que estimo pagar. ¿De qué? De mis elementos presupuestados. Eso no necesita mucho tecnicismo, solamente necesita, digamos, un poco de dedicación ahí. Saber, digamos, cuál es la estructura del flujo de caja. Y ponerle números, pero no ponerle números al azar, ¿no? números supuestos, pero que tengan una cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, mire, si yo pienso vender, por ejemplo, como 1000 en el mes de noviembre, pienso vender, ¿no? Vender como 1000, una cosa es vender, pero esos 1000 pienso cobrar 700. Esos 700 es lo que voy a cobrar. Esos 700 va a ir acá. No va a ir los 1000, sino los 700. Porque es lo que pienso cobrar. Yo puedo tener un presupuesto de gastos de 1000, ¿no? De 1000. Pero
estimo que voy a pagar de esos 1000, solamente voy a pagar, por decir, 500. Eso que estimo pagar es lo que va a ir acá. No el total. El total va a ir en el presupuesto de gastos, pero no el flujo de caja. El flujo de caja es lo que estimo cobrar, lo que estimo pagar. Por eso que es necesario aquí distinguir entre ingresos y cobros. El término ingreso incluye crédito y contado. En lo que voy a tener de ingresos, creo que voy a tener tanto de contado como de crédito. Igualmente, existe una diferencia entre gastos frente a pagos. Yo puedo tener el gasto como 100, pero realmente estimo pagar como una cantidad menor que esa. De repente mayor en extremo, ¿no? Podría darse también ahí. Podría darse. Bien. También tiene una finalidad aquí, por ejemplo, en las fusiones de empresas. Fusiones de empresas cuando se juntan dos empresas, ¿no? A veces, por ejemplo, sucede, miren, se forma una empresa acá y la empresa X. Pero se forma como la suma de A y B. De A que es más chiquita y ve que es más grande, y se ha formado una tercera empresa. No una tercera, sino que más bien cuando se fusionan, aparece esta empresa X, y las otras desaparecen. Eso es lo que técnicamente se llama fusión por absorción. Y para eso se necesita hacer presupuestos. También, mire, cuando se habla de programas, por ejemplo, acá en la universidad tenemos el programa de preuniversitario. Hay estudiantes preuniversitarios aquí en la universidad. Hay el programa de pregrado, que son, por ejemplo, somos nosotros, ¿no? Ustedes como docente, ustedes como alumno y yo como docente somos parte ese programa de pregrado. Y ese pregrado, como el preuniversitario, necesita su propio presupuesto. Y saben que tenemos posgrado. También tiene su presupuesto. Y también la universidad dicta diplomados, que es otro programa. El programa de los diplomados. Y seguramente hay otros y más programas, ¿no? Y así tienen las empresas, una serie de programas, ¿no? Y en el Estado también se maneja así por programas. Por ejemplo, estoy asesorando ahí una tesis de Caliwarma. ¿Caliwarma qué cosa es? Es un programa. Es un programa de ayuda social. Que pertenece a un ministerio, ¿no? Pero ese ministerio tiene varios programas. Varios programas. Entre ellos este Caliwarma. Bien, también el presupuesto puede, digamos, formularse por áreas, niveles, ¿no? Área, por ejemplo, el área de producción, el área logística, el área de tesorería, el área de finanzas, el área contable, el área de marketing, áreas y más áreas. Y también por niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel decisorio, o sea, los directivos, el nivel decisorio, el nivel ejecutivo central, las gerencias, y el nivel ejecutivo propiamente dicho, el resto, la gente que labora, ¿no? También existe, por ejemplo, lo que se llama técnicamente el presupuesto base cero. Distintas formas se presentan, digamos, los presupuestos como acabamos de mencionar. Ahí tenemos estos tipos, por acá estos otros tipos de presupuesto. Al final,
de una u otra forma vamos a terminar haciendo esto, ¿no? No necesariamente de un tipo, sino de varios tipos. Vamos a terminar haciéndolo cuando comencemos a hacer la parte práctica de los presupuestos. Seguimos. Aquí tenemos las fases, la famosa fase que veníamos comentando, ¿no? La famosa fase, ¿no? Estas fases son lo que se lleva a cabo, es más común escucharlo en las empresas privadas. Es lo que más estamos trabajando nosotros, ¿no? Si el sector público lo estamos viendo así de costadito, ¿no? Pero aquí en el sector privado, donde mayormente trabajamos, estamos ahí con esta fase de la previsión, la planeación, la formulación, la aprobación y finalmente el presupuesto definitivo en forma unitaria. Y finalmente el presupuesto maestro, que es el que reúne, como ya le indiqué, a todos, ¿no? Esta previsión consiste en determinar, pues, qué cosas pueden suceder, ¿no? Qué cosas pueden suceder en el futuro socioeconómico del país, del sector, de la empresa. Y sobre eso ya se pasa a la otra fase, que es la determinación qué tipo de plan vamos a hacer. Un plan de largo plazo, un plan de mediano plazo, corto plazo. ¿Acaso vamos a hacer un plan estratégico, un plan táctico, un plan operativo, un plan prospectivo, como dije hace un momento también? O sea, depende, nos ubicamos ahí. Luego, de la información de estos dos eventos, entramos acá. Estos dos, con la información de esos dos, entramos acá. Entramos a la... ¿Qué cosa es formulación? Es hacer el presupuesto, ponerle números, ¿no? Aquí entran los números. Aquí entran los soles. Cuando hablo de números, entran los soles. Aquí entran los soles. Y luego, ya una vez que está concretado todo eso, se aprueba, ¿no? Estas fases son así, secuenciales, ¿no? Y luego se tendrá, pues, el presupuesto definitivo, ¿no? Y en su contexto general, el presupuesto maestro, ¿no? Y no es otra cosa que el conjunto del presupuesto. Repito, estas fases son secuenciales. No se puede pasar uno de una a otra. Son secuenciales. Eso es lo que sucede en lo privado, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, en otro contexto, el sector público? El sector público, de acuerdo a ley, porque tengan en cuenta, en el sector público todo es legal. En el sector público todo es de acuerdo a ley, siempre todo es normativo. Y normativos son las leyes, los decretos supremos, los reglamentos, todo eso es legal, ¿no? Estamos cerca de terminar, ¿no? No tanto, unos 10 minutos más, ¿no? Y entonces, viene la fase, ¿no? Miren por acá. Acá es uno, este es uno. Ordénenlo ahí. Ojo, ¿eh? Hay una pregunta, ¿cuál es la primera fase del proceso presupuestario? ¿Cuál es la última fase del proceso presupuestario? Uno, la programación. Dos, como dice acá, la formulación. Sigue digitando este agre de ahí para indicar, ¿no?, la fase, ¿no? Dos, formulación. Tres, se aprueba. Cuatro, se ejecuta, se realiza, se concreta, ¿no? Y cinco, se evalúa, ¿no? Estas cinco fases se dan en el sector público. Algunas empresas privadas aplican esta fase, ¿no? Esta fase también. Gracias, Alison Milagros Agreda. Bien. Entonces le decía que algunas empresas privadas utilizan estas fases.
¿Qué resulta, digamos, más técnico, más adecuado? Y ya habiendo, digamos, una parte, habiendo, digamos, en la ley de presupuesto, cada de estas fases está bien detallado. Aquí dice, por ejemplo, dice que en la programación se estiman los ingresos y los gastos, ¿no? En la formulación dice que se prioriza el gasto teniendo en cuenta los ingresos, ¿no? No están, porque estos están ahí estrechamente coordinados. Por acá se hace énfasis mayor a los ingresos, por acá se hace más énfasis a los gastos, pero finalmente de ambos sale el presupuesto, ¿no? Acá la aprobación dice sale proyecto de ley, ¿no? Esto es lo que hace el Congreso, pues. El Congreso aprueba el presupuesto y formula, ¿no? Formula la ley. Y eso le envía al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo es realmente que promulga la ley, publica la ley, ¿no? Y después ya comienzan a ejecutarse. Exacto lo que dice ahí Rojas, el Congreso realiza las leyes y estos presupuestos salen con ley. Ya existe una ley, general de presupuesto, que es una ley tipo macro, una ley macro de presupuesto, la ley general de presupuesto. Sobre esa ley, cada año se dan leyes para el presupuesto anual. Creo que antes ya le dije que para el mes de diciembre, los primeros días del mes de diciembre, se va a dar la ley de presupuesto, la ley de presupuesto del año 2021. Bien, seguimos. En la ejecución, dice, se captan los ingresos, claro, se captan los ingresos, se cobran los tributos. Generalmente los tributos son una fuente de ingreso, ¿no? Se realizan los gastos, ¿no? Es la ejecución. Captar ingresos, realizar gastos, ¿no? Y eso ya lo hace, no lo hace el Estado como, lo hace cada entidad, de acuerdo con el presupuesto que tiene. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene el manejo de todo esto. El Ministerio de Economía y Finanzas maneja toda esta fase, especialmente la fase de ejecución, porque de acuerdo a cómo sea necesario es que le gira el dinero para que gasten. Si no, no se hace nada, ¿no? Me está avisando esto ya. Bien, entonces, tenemos esto de la fase, ¿no? Y, lógicamente, esto de la evaluación. Eso que hemos venido hablando de la comparación, ¿no? Lo ejecutado frente a lo presupuestado. Y sacamos la diferencia correspondiente, ¿no? Luego tengo alguna característica, ¿no? Aquí, bueno, esto podemos encontrar algunas características, por ejemplo, de la formulación, que se adapta a cada empresa, ¿no? Y tiene que coordinarse de acuerdo con cada empresa. De presentación de acuerdo con normas generales del gobierno, con normas internas de cada empresa. Y esto es importante aquí, este último requisito, perdón, esta última característica de aplicación, la elasticidad. ¿Qué significa esto de la elasticidad? El presupuesto puede modificarse. El presupuesto no es una camisa de fuerza. Puede aumentar tanto en ingresos como en gastos. Puede irse hacia abajo tanto en ingresos como en gastos. Eso es lo que se entiende por elasticidad, ¿no? Y luego también el criterio. Dice que esa elasticidad se va a dar en el marco de un criterio, de una lógica, de un sentido común. Y eso generalmente está dado en el marco de las operaciones de las empresas, de las funciones que le toca hacer a las empresas. Y tenemos ahí las ventajas. Vean, por favor, hay una lectura esa de las ventajas.
Los presupuestos no son perfectos, como ya también lo indiqué, ¿no? No son perfectos, tienen sus limitaciones, tienen sus limitaciones. Es bueno tener algunos indicadores de los presupuestos, y estos pueden estar, por ejemplo, en nivel de ingresos, en unidad de operación, en margen de ventas, ¿no? En porcentajes, ¿no? En día de inversión, en fin, diferentes indicadores que sirven para medir si estamos bien, si estamos muy bien, o estamos solamente regular, o estamos mal, ¿no? Es muy importante manejar los indicadores, nos ayuda bastante esto, ¿no? Ahora, el marco de referencia. Recuerda que ese momento le dije que teníamos que ver lo macroeconómico. Lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país. Y esto es lo que pasa dentro de la empresa. Debemos ver eso. No podemos cerrarnos ahí en lo interno. En el aspecto macroeconómico, por ejemplo, tenemos la inflación. Tenemos que mirar la inflación, si está, si se mantiene estable, si aumenta, si disminuye. La devaluación de la moneda, cómo van los salarios, si hay aumento, se mantiene, ¿no? La política monetaria, varios elementos macroeconómicos que debemos mirar siempre que se hacen los presupuestos. Y eso es lo que tienen en cuenta cuando se hace a nivel del Estado. A nivel microeconómico, ¿no? Estrategia de precios dentro de la empresa, el nivel de rentabilidad, el nivel de productividad y otros aspectos u otra variable microeconómica dentro de la empresa, a nivel del sector de la empresa en sí, ¿no? Los presupuestos, ya lo hemos venido indicando, son de gran importancia, ¿no? Ya no queremos recalcar más ahí, ya lo hemos indicado. Esta tarea lo presentan hasta mañana a las 24 horas. Mañana a las 24:00 horas. Taja, anota, mañana a las 24 horas. Es una suerte de repaso, le va a servir para retroalimentar sus conceptos. Muy amable, gracias. Y mañana a las 24 horas, 12 de la noche. Como conclusiones, ¿no? Termina la clase y tenemos que hacer algunas conclusiones rápidamente, ¿no? El presupuesto es una herramienta de la administración, de la gerencia, que sirve para hacer un control efectivo de las operaciones, de cada una de las operaciones que se lleva a cabo. Es una herramienta de control, sirve para hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Evalúa la gestión de los gerentes, ¿no? Si hay déficit, algo anda mal. Si hay superávit, está muy bien, ¿no? Consolida el trabajo en equipo, ¿no? Claro, si todo está bien, el equipo también va bien. Otras conclusiones que podemos determinar en el marco del flujo de caja, ¿no? El flujo de caja es uno de los presupuestos lo más importante que debe ser tenido en cuenta en todo momento. Nos permite ver ahí las entradas de efectivo, desembolso de efectivo, el flujo neto de efectivo, el efectivo inicial, el efectivo final. Y todo esto para tomar decisiones, para ir a un banco a solicitar préstamo, para poder, digamos, tener la liquidez y pagar la planilla de sueldo, pagar los tributos, pagar los servicios, para muchas cosas son estas conclusiones. Tener en cuenta esta referencia que siempre le decimos, ¿no? Bien, ya no hay tiempo, la lista ya en base a lo que dan faltos, que he visto que hay dos faltos y solamente esos dos, ¿no? Liquidación del presupuesto, liquidar. Liquidar el presupuesto es evaluar, ¿no? Sinónimo de, en estos términos, en términos presupuestales, liquidar es evaluar. Por ejemplo, comparar, ¿no? Comparar los ingresos frente a los gastos. Comparar los ingresos que presupuesté frente a los ingresos que ejecuté. Comparar los ingresos, los gastos, ¿no? Los gastos que presupuesté frente a lo que ejecuté. En este caso, el término liquidación significa eso, evaluación. No significa nada monetario, ¿no? Bien,
No sé si hay otra pregunta, si hubiere, con todo gusto, gracias, gracias. Si hubiera alguna pregunta, me hacen por el WhatsApp, en cualquier momento estamos ahí para contestarles, gracias. Nosotros estamos terminando, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias. Ajá, muchas gracias. Estuve cerrando el webinar net ahí, porque a veces cuando se pasa unos minutos ya no deja cerrando. Entonces quedamos así, gracias a ustedes por estar ahí, siempre participando. No se olvide de estudiar, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar y seguir adelante. Bueno, quedamos ahí, gracias. Mm-hmm.